Dos variables han condicionado y lo siguen haciendo en este 2021 al sector del engorde a corral. Esas variables son el ternero de invernada, muchas veces y sobre todo el año pasado, inalcanzable para el proyecto productivo como está concebido en la Argentina de los últimos tiempos del engorde a corral, y el tema que es un tema de debate todavía, el precio del maíz. Y cuando me refiero al precio del maíz, hablo de este cereal fundamental para el esquema nutricional, pero además los subproductos que han acompañado la evolución desde el punto de vista comercial, este proceso bastante complejo para aquellos que hoy por hoy tienen como margen bruto una rentabilidad negativa y la han tenido durante buena parte del proceso 2020. ¿Cuáles son las consecuencias que se advirtieron y que podemos ver proyectadas en el mediano plazo? La menor ocupación, la menor inversión de hacienda de reposición en los corrales de engorde, dándole la posibilidad a un productor mixto de empezar a conjugar un verbo que se había perdido en la actividad ganadera, la recría, el recriar. Ese verbo estaba prácticamente archivado, olvidado en la mente del sector productivo que hoy, por una cuestión de necesidad, no de proyecto, sino de necesidad básica, empieza a ser un integrante más del eslabón que permite con esto hacer un animal un poco más pesado. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y para atender esta problemática nos fuimos al sur de la provincia de Santa Fe, cerquita de los puertos, cerquita de Rosario. Estuvimos en Costa Ganadera charlando con Emiliano Costantini. El otro día, en una charla privada con asesores del noroeste argentino, me comentaban que el costo de oportunidad del maíz allí es de 14 mil pesos. Y yo le preguntaba a Emiliano Costantini cuánto tiene que lidiar con la exportación pegado a los puertos del Gran Rosario para conseguir el maíz, porque lo tiene al maíz como un tema prioritario a la hora de elaboración de sus dietas. De esto habla Emiliano Costantini cuando tiene que abrir la billetera e ir a buscar el maíz. Hoy, la verdad que el precio del maíz es el precio pizarra. Estamos muy cerca del puerto, ¿viste? Y bueno, y no hay ningún flete dando vuelta que nos abarate el costo del maíz ni nada, ¿no? Estamos muy cerca. O sea, precio pizarra puesto en el fildo. Después, bueno, hay un montón de cositas que el filotero la puede captar, como ser la humedad del maíz, donde por ahí vos tenés una condición de compra donde te permite abaratar el costo del maíz. Es un maíz de 17, 18, inclusive un maíz de 30 grados de humedad, ¿no? Ahí vos jugás a favor, o sea, estás adelante del exportador, porque el exportador por ahí tiene un costo de secada que se lo termina cobrando al productor, que quizás vos hagas como fildotero, compartís ese costo, o hay cositas que te permiten abaratar el precio del maíz. Pero en realidad el precio base es el precio pizarra puesto en fildo. Yo te hablo de maíz húmedo. Acá nosotros trabajamos con dos maíces totalmente diferentes. Un maíz de 30 grados de humedad, que es un maíz que está muy disponible, que si yo lo miro del lado nutricional, al estar tan disponible ese almidón, es mucho más agresivo y por ahí tenés hasta quizás hasta un 10% de más de energía, porque el almidón está fermentado y muy disponible. El animal lo degrada de otra forma, ¿viste? Y por otro lado tenemos el maíz de 17, que está muy cerca a ser el maíz de puerto, de cámara, que nosotros lo usamos acá como maíz seco. Entre esos dos maíces constituyen nuestra estructura de maíz en la dieta. Son dos maíces totalmente diferentes. Uno es altamente disponible en rumen y otro no es tan disponible en rumen. Laburamos con dos maíces que se digieren en diferentes lugares del animal. Dieta, ¿es variable, es elástica la confección de esa dieta en Costa Ganadera o es rígida? ¿Se maneja con un patrón donde involucra determinados ingredientes que no negocia? Bueno, se lo preguntamos a él. Nosotros en realidad la dieta somos muy estables en lo que echamos durante todo el año, donde vos me venís a proponer
un nuevo ingrediente en la dieta y no me das continuidad, directamente acá desde Costa Ganadera ni lo evaluamos. Porque para mí, el ser estable en el rumen, para nosotros, ser estable en el rumen, el ABC, o sea, o sea, lo primero es conducta en el rumen. Si hoy te doy maíz, mañana se va pasado, es una cuestión de costo. Bueno, la verdad, no creo que sea el camino. Vos tenés que tener salud ruminal, continuidad en lo que le des y dale por ese camino. Entonces, buscamos productos que sean estables en el año. Emi, A ¿qué ver. te permite la estabilidad ruminal en materia de números? Cuando vos vas y te fijas en la eficiencia de conversión, analizás esos datos, la ganancia diaria, ¿qué datos te arrojan esa estabilidad ruminal que vos priorizás día a día allí en Costa Ganadera? A ver, yo, Silvio, tengo un concepto de todo esto, ¿viste? A veces uno se va con un montón de cosas y para mí hay algo que tenerle, darle mucha, mucha atención en las cosas básicas del field dog. Cuando yo digo básico es cómo le damos de comer, si siempre estamos en el mismo horario, siempre le damos la misma comida. El ABC del field dog creo que es lo primero para tener una buena conversión. Si yo vuelvo loco a la materia del rumen, con cambios de dieta, con cambios de horario y con un montón de cosas, todo se ve reflejado en la falta de conversión. Nosotros nos consideramos que por ahí no tenemos quizá la super dieta, pero somos muy estables en lo que le damos, muy estables en lo que le damos. Y eso a nosotros nos da un muy buen resultado a nivel de eficiencia de conversión. Y no queremos salir hacia otra ruta, de decir, che, hoy tenemos la burlanda barata, incorporemos la burlanda, hoy tenemos esto. La verdad a ver, la salud ruminal, el prestar la atención a las bacterias del rumen, creo que va muy de la mano de la conversión, muy de la mano de la conversión. Con esta dieta configurada ya desde hace mucho tiempo, donde no permite tanta elasticidad como lo venía comentando, le preguntamos concretamente qué nivel de medición tiene a la hora de cerrar la conversión de un lote y cuál es la ganancia diaria, tanto en el consumo como en lotes que tienen destino de exportación, o por lo menos que tenían destino de exportación y serán en algún momento algún novillo doble propósito. Emiliano Costantini, en Acorral. En lo que respecta a novillos de exportación, que hoy es nuestro 40% del fieldot, ingresan con un peso, ingresan con, el novillo empieza, ingresa con un peso de 290 kilos, 300 kilos de peso de ingreso, y salen alrededor de con 450 kilos neto, o sea, un novillo de 380 kilos de peso medio, ¿tá? En ese novillo tenemos una conversión anual de 7,1 para hacer un kilo de carne, 7,1, 7,2 para hacer un kilo de carne. Cuando te digo conversión anual, es conversión anual. Obviamente que cuando yo me voy a las conversiones por fecha, encuentro quizás un 6,90, 6,80 en todos los novillos que salen en noviembre, octubre, noviembre y diciembre, que salen. Y encuentro una conversión de 7,40, 7,50 en el novillo que sale en marzo, abril. Y está muy reflejado, en el caso nuestro, por lo climático, ¿viste? Nuestra humedad y nuestra temperatura acá en esta zona son complicadas, en la época de verano y se ven muy reflejados en las conversiones y en la ganancia de peso. Por decirte, a ver, como te dije, todos los animales que salen en febrero, marzo y abril, tienen una conversión de 7,5 a 1, con una ganancia de peso de 1,3 kg, ¿está? Y todos los animales que salen en octubre, noviembre y diciembre, que es la otra etapa, o sea, la contracara de todo, estamos en 6,8, 7 a 1, con una ganancia de 1,5 kg neto. O sea, son dos épocas totalmente diferentes, con dos conversiones totalmente diferentes. Eso es en el novillo, Silvio. Con lo que respecta al consumo, se comporta de igual forma, las variaciones, los desvíos en conversión y en ganancia de peso, con la diferencia que la conversión está en 6,5 promedio todo el año. ¿Tá? O sea, a veces que vamos a estar 6 a 1, inclusive a veces vamos a llegar a 7 a 1, como en esta época, todos los animales que están saliendo en esta época están en esa conversión, ¿viste? Yo convalido que hemos pasado un abril, en el caso nuestro, feísimo,
Con los colegas que hablo, comparto la misma data, o sea, estamos teniendo poca ganancia de peso. Y bueno, es algún comportamiento normal, ¿no? De lo que fue pasando en Costa Ganadera estos últimos 4 o 5 años. Biopremix es un producto de origen natural amigable con el medio ambiente, que aumenta la capacidad de procesar y consumir fibra en los rumiantes, incrementando la rentabilidad del productor ganadero. Permite planificar dietas con mayor contenido de fibra y menor costo que las dietas convencionales, aumentando los márgenes de ganancia. Biopremix, innovación disruptiva en nutrición animal. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Nueva línea GranuMix. Los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Seguimos compartiendo a Corral este encuentro que renovamos los miércoles, semana a semana a partir de las 20 y por 30 minutos. Sabemos que Costa Ganadera está ubicado en un lugar donde no se aconseja la instalación de mucho establecimiento filotero, sobre todo por la presión climática en determinado momento del año, que hace difícil que haya estabilidad en el proceso productivo y en los números que arroja después todo ese nivel de producción con los márgenes que hoy además está trabajando el sector. Pero sabemos de la profesionalidad con la que encaran el trabajo muchos actores, en este caso como Emiliano Constantini de Costa Ganadera. Le preguntamos, de acuerdo a las mediciones y de acuerdo a las distintas etapas del año, cómo influye en las conversiones no solo la estacionalidad, sino también las diferentes razas que allí se engordan. De esto habla Emiliano Constantini en Acorral. Swift. Líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Si nosotros nos vamos a marzo, abril de este año, con lo que es consumo, en lo que es mestizo, la ganancia de peso, estuvo 200 gramos abajo que lo que es crucita cuartino. Mirá casi qué dato 200. Me estás dando. Sí. Y con una conversión de, te digo, el mestizo 707 y el cruza. Y bueno, obviamente va de la mano. El crucita me hizo 661. Y el mestizo me hizo 707 a 1. Hay una diferencia en conversión. Animales salidos en marzo y abril, que son los meses que ya tenemos cerrados. ¿Tá? Qué importante esto que vas marcando, me imagino, de tu posibilidad de medir tanto trasladado a un cliente que lleva haciendo hotelería para que después tome decisiones comerciales. Él también, en determinado momento del año, cuando tenga que ir a buscar algo en particular, ¿no? Cuando tenga que sí, reponer. Tal cual. Tal cual, Silvio, tal cual. Por eso, que es más, si te parece, te comparto un poco, si te interesa ver un poco el gráfico, para ver cómo
Pero acá nuestro cliente tiene información muy precisa. Tratamos de tener mucha lógica a la hora de medir. Tratamos de hacer un punto para que todo sea comparativo entre sí. Y poder medir, ¿no? Obviamente, uno acá puede medir hasta proveedor, fecha, lo que vos quieras, ¿no? Pero creo que el dato de acá nace lo que uno tiene que empezar a hacer. O sea, me parece que el dato, como siempre te dije, Silvio, creo que el dato es fundamental para tomar decisiones. No es tan sencillo, pues, analizar. Estas cosas hay que analizarlas, hay que tener tiempo para analizarlas. Y uno a veces lo toma como si fuera fácil. No, no es fácil analizar datos. No es fácil tomar los datos, pero más difícil es sentarse y analizarlo. Bueno, acá la opción de analizarlo la tenemos, ¿viste? Y poder compartirla con el cliente, obviamente que es fabuloso. Le preguntamos a Emiliano Constantini qué tipo de ternero se está incorporando hoy al corral, sobre todo si comparamos en pleno proceso de la zafra 2021 con un ternero del 2020 que venía mucho más complicado desde el punto de vista sanitario y de estado. ¿Se nota en los quilajes? Bueno, de esto habla en la noche de Acorral Emiliano Constantini. La verdad que hoy el consumo, me animo hasta a diferenciártelo hasta del año pasado. Este año está entrando un poquito más pesada la hacienda. O sea, yo lo que vi, animales ingresados en mayo, el año pasado entraban muchos animales de 170, 180, que creo que este año se trabajó mucho más en ese animal, o quizás se descartó el liviano y tuvo otro destino, pero acá están entrando animales de 200, 210 kilos, que fue una gran diferencia. Hay 30 kilos de diferencia entre el ingreso mayo del año 2020 a mayo de este año en el consumo, hay 30 kilos de diferencia de peso de ingreso. ¿Tá? ¿Qué es lo que nuestro objetivo en peso de salida? Bueno, son los 100, 110 kilos, entre 90 y 110. El macho o la hembra. Está entrando mucha hembra, como viene ya hace años, está entrando mucha hembra en el consumo de 200, 210 kilos y que termina saliendo con 300 kilos, Silvio, 90 kilos de capacidad de engorda. ¿Qué porcentaje de macho y qué porcentaje de hembra? Porque venimos viendo desde el inicio de la zafra que aquel que es fildotero ha quedado como relegado en la posibilidad fuerte de ir a buscar un ternero para reponer. ¿Qué busca? ¿Qué le dejan reponer hoy por hoy cuando aparecen otros actores vinculados con la invernada tradicional a pasto, yendo a buscar con mucha fortaleza todo el ternero macho? ¿Qué está pasando con eso? El 90% del consumo, el 90% es hembra, el 10% macho. ¿Qué diferencia encontrás hasta desde lo sanitario cuando tenés que engordar un animal que ya entra recriado con 300 kilos que después tendrá potencialmente destino de exportación o con un animal mucho más liviano que sale de destete particularmente en esta época? ¿Notás diferencias hasta sanitarias? Bueno, Silvio, la verdad que esa película la aprendí el año pasado cuando yo te comentaba que estaba empezando con la exportación. Y si hay una de las cosas que me encantó trabajar con el novillo fue porque sanitariamente, la verdad, el novillo no lo conocí cuando entró y lo conocí cuando salió. No hizo falta hacerle nada. Hay una diferencia abismal en el operativo de un findot, abismal en el operativo de un findot entre trabajar con hacienda de consumo y trabajar con novillo de exportación de 300 kilos de peso de ingreso. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ni hablemos de esta época puntual, que el animal que ingresa, todo lo que ingresó en abril y en mayo, el consumo, bueno, a nosotros nos ha volvido loco el tema de la neumonía. Y el novillo, la verdad, no conoce la neumonía, no. La verdad que si hablamos de diferencia, con el consumo te hace falta personal y con la exportación prácticamente, si manejás bien el tema de la dieta, el novillo no se te va a complicar para nada, pero para nada. Recría corral. Algunos especialistas la desaconsejan. ¿Por qué? Porque dicen que tiene el mismo costo que una dieta de terminación. Escuchen la opinión de Constantini. Hicimos una prueba en un ternero macho, que este año volvemos a hacer lo mismo, pero en más escala. Estamos entrando el mismo
cliente de exportación está entrando con algo de ternero liviano de 200 kilos, no menos. Y estamos haciendo una recría estratégica corral que el año pasado nos dio buen resultado. Y es muy sencillo, Silvio, es una recría estratégica corral con dieta energética, pero con una buena restricción, llevándolo al 2,2% del peso vivo. Muy prolijo en los frentes de comedero, o sea que todo tiene que comer, no puede haber un animal atrás que no coma, o sea, necesitamos, en ese corral necesitamos mucho más espacio de frente de comedero por animal para que nuestro objetivo se pueda cumplir, que coman todos los animales del 2% del peso vivo, el 2,2% del peso vivo. El año pasado no fue bárbaro y este año lo empezamos a hacer hace 60 días y vienen, la verdad que ese ternero británico y cuartino viene excelente recriándose, que va a ser un futuro novillo allá por fin de año, te diría, porque imagínate que tenemos que llevarlo a 330 kilos recriándolo con dieta energética, el cual vos, si decís voy a entregarle el 2% del peso vivo, terminás dándote cuenta de las calorías que le diste al animal, por ende es una dieta que la podés manejar mucho mejor que una dieta de gran volumen, con poca energía, que no terminás sabiendo lo que le terminás entregando y son ineficientes. En el caso nuestro que hemos probado, son ineficientes. La verdad que eso es un trabajito que creo que vino a Costa Ganadera para quedarse. El cliente termina ingresando con un ternero de 200 kilos y saliendo con un novillo de, calculo, de 450, que es un poco el objetivo nuestro. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Cuando usas tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. Si usted usa ivermectinas larga acción, con o sin vitaminas, ahora tiene la mejor opción. Endectomicin con vitaminas A, D y E 4% de Zoovet. Un producto único en su segmento que combate garrapatas, piojos, sarna, parásitos internos y ura en bovinos y ovinos. Ideal al destete por su combinación y vehículo liviano que lo hace de fácil aplicación. Zoovet, nuestra receta, la mejor receta. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. RafaelaAlimentos.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Silk, transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk, simple, rápido, preciso. Omnigen, apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Allí en pantalla, las distintas vías de comunicación, recreamos el ida y vuelta que proponemos miércoles tras miércoles, escuchándolos fundamentalmente para ir en búsqueda de los especialistas las respuestas que ustedes también requieren. De eso se trata este ida y vuelta que proponemos todos los miércoles en la pantalla de Canal Rural, haciendo foco en Costa Ganadera y su proceso productivo. Nos contaba Emiliano Constantini de este proceso de recría que lo hace con dieta energética, la misma dieta, y esto es lo que nos llamó la atención, que se utiliza para el proceso de terminación, pero restringiendo aproximadamente un 30% la misma. ¿Tiene el mismo costo o es más barata? De esto habla Constantini en la noche de Acorral. Acá nosotros restringimos el 30% en ese animal, pero con una dieta polenta, claro. Una dieta power, polenta, no tenemos polenta. Volumen. La dieta, una dieta la, que... Con la misma dieta. Sí, con la misma dieta, el cual los pocos kilos que come, que es el 2% del peso vivo, quédate tranquilo, Silvio, que son muy eficientes, muy eficientes. ¿Y te permite restringir un 30% el costo respecto de una dieta de terminación también? Sí. ¿Es correlativo eso?
Sí, tal cual, Silvio, tal cual. O sea, a ver, lo que yo intento es comprar un animal, a ver, lo que yo intento comprar un animal y poder llevarlo a 450 kilos. ¿Qué me pasó? Lo compré liviano, porque no tengo ganas de salir a comprar dos terneros en el año, o dos animales. Yo, este 450 kilos, ¿tá? Para eso no podemos pasar de su tasa de engorde diaria, ¿no? Tenemos que hacer estructura. Entonces, la verdad que una de las mejores formas acá adentro, que este va a ser el segundo año que lo hacemos, no hacer dietas voluminosas, dietas baratas que al final de la carrera terminan siendo caras porque no son eficientes, sino terminamos con esta misma dieta de restringirlo a un punto y tener eficiencia en los pocos kilos que come, tener eficiencia y llevarlo y llevarlo y llevarlo y llevarlo y llevarlo. Hasta que en un momento, obviamente, la idea es llegar hasta el consumo que el animal pida, pero un ternero que pesa 200 kilos, 190 kilos, llevarlo en esta sintonía hasta un 320, 330 y después de ahí sí darle el power, ¿viste? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene este caso en particular? De esto también habla en la noche de Acorral Emiliano Costantini. Esto tiene sus limitaciones, porque por ahí las cargas de los corrales por frente de comedero son diferentes. Tenés que darle un poco más de espacio porque tu primer objetivo es que todos coman al mismo tiempo. Todos coman al mismo tiempo y tratar prolijo en que todos los animales comieron el 2% del peso vivo. El 2,2 que es en el caso nuestro. Si vos por ahí sobrecargás un corral por frente de comedero, lo que terminás haciendo es que un animal come el 2,7 y otro animal come el 1,7. Y ahí está mal hecho. Ahí seguramente lo que te pasa es que llegues a los 320 kilos con algún animal ya casi gordo, ¿viste? Y si tu Que objetivo no es es el llevarlo a objetivo. 450, Claro. exactamente, exactamente. Porque si no se sobreengrasa, se termina mucho más rápido. La cámara de Feedlot marca un índice de ocupación del 62%, bajo realmente. ¿Cómo está Costa Ganadera en este aspecto, Emil? Nosotros, Silvio, nos pasó algo, bueno, hace pocos días. Salieron una semana antes que se corte la exportación, salió mucho novillo 481, mucho novillo, y la verdad que no alcanzó el ingreso, no alcanzó a ingresar el novillo, ¿viste? No alcanzó a ingresar por una cuestión de que se cortó la circulación de todo. Por un lado, ¿viste? Me pone contento porque vendimos el novillo y por otro lado no tuvimos la reposición, y por otro lado, peor, me pone triste que se cortó todo. Que es un gran problema macro. Hoy la ocupación del feedlot está al orden del 85%. Hoy al 85%. Entre el 82 y el 85. Hoy. Amigos, esto fue Acorral. Gracias por la compañía. Como de costumbre, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta cada momento, muchas gracias.